en este acto de inaugural tan importante en la Casa de Brena el presidente de las cofradías y agrupaciones de Málaga. De la agrupación de congregaciones, hermandades y cofradías de Gloria de Málaga. De Gloria de Málaga, lo he dicho, y es su nombre y apellido. Juan Antonio Nieto Peláez. Bueno, primero, porque ya lo vimos que todos estamos metidos en los temas, porque en cuando la fiesta de esta hermandad en la Igreta estuvo usted presente y muchos coros. Bueno, aquello es el encuentro de coro que lo organizaba la agrupación de cofradía. Eso se empezó el año pasado y lo hacemos coincidir con un encuentro de coro de hermandades de Gloria, lo hacemos coincidir con la hermandad que va a presidir el Rosario de la Gloria. Y este año era San Isidro y teníamos que venir a Surriana. También ha dicho la hermana mayor que este año a esta hermandad le pertenece la visita con el santo a la catedral. Sí, bueno, lo solicitó el año pasado y todas las hermandades, 19 ya, desde el lunes somos 20 hermandades, hemos tenido una incorporación nueva. Sí. Y se presentó a San Isidro, no hubo nadie, todo por unanimidad hubo que fuera San Isidro el que presidiera el Rosario de la Gloria. Estamos todos preparando el acto. Estas hermandades, digamos, de Gloria, ¿difieren o están unidos o cómo van con relación a lo de la Semana Santa? Es totalmente distinto. La Semana Santa son las hermandades, salen una semana, como su nombre dice, y la nuestra agrupación son todas las hermandades que salen fuera de Semana Santa. Ahora mismo somos ya 20 hermandades agrupadas. Son las Vírgenes del Carmen, San Isidro, San Antón en el caso de Surriana, la Candelaria de Cormená, la Virgen de la Sierra, la Virgen de Araceli, los patronos de Málaga, la Virgen del Carmen de Olía, la Virgen del Rosario que sale el mes que viene, la Virgen de la Cabeza. La tenemos por toda la geografía local malagueña. Sí, una cosa que se me ocurre, por ejemplo, tantas hermandades de Gloria, casi todos los fines de semana tenéis algo de celebración de una de ellas. Eso se lo preguntamos a mi mujer mejor. Todas las semanas tengo algo, sí, todas las semanas. Esta semana, hoy estoy aquí, el viernes presentamos precisamente el cartel en Málaga, en el Real Conservatorio María Cristina. En el cual el Rosario de la Gloria, que preside el cartel, lo preside San Isidro, y el sábado tengo la Virgen, los actos principales de la Virgen de la Sierra, o sea que todos los días. Yo creía que en agosto ya se iba a bajar esto, pero que va, estamos otra vez ya hasta el día 19 de octubre, que es la función principal nuestra, que es el Rosario de la Gloria, ya no se para. Pues nada, nos parece estupendo y también nos encanta que estéis vosotros esta tarde aquí en Surriana representando a una parte importantísima de estas congregaciones, de esta, digamos, fiesta un tanto religiosa, pero que también aporta mucha riqueza en cuanto, en general, por la falta que hace a esta Málaga nuestra, que está espléndida, pero que se enriquece también con vuestras festividades. Sí, bueno, es así. Yo desde aquí, si me permite, quiero invitar a todo Málaga, pero principalmente a todo Surriana, que el día 18, que llega San Isidro a la catedral, a las 6 de la tarde, pues estemos allí. Y que el día 19 a las 10, que es la función principal, la misa estacional, también estemos allí. Bueno, y que el viernes vengan a la presentación del cartel, que además lo hacemos con una recogida de alimentos. Hacemos benéfico, un certamen benéfico. El viernes, este viernes, digamos, día 19. 19 de septiembre. ¿En dónde? En el Real Conservatorio María Cristina. Y actuará la banda de música de San Isidro, de Surriana, actúa el coro de San Isidro, el coro Alcazaba, el coro Aire Andaluz, y terminaremos con la banda de la Arsicofradía de la Aspiración. Le vamos a pasar una horita y media agradable y presentamos el cartel. Pues claro que sí, allí estaremos.